Bueno, saludos y feliz día de las madres a todas las madrecitas hermosas del mundo, a todas las madrecitas bellas, preciosas, que siempre nos han brindado su amor y su fidelidad en esta vida. Estos preciosos arreglos florales van dedicados a dos personas muy pero muy especiales que ustedes conocen a través del blog. Una amiga muy especial desde Charlotte, norte de Carolina, se contactó y me dijo: Pedrito, en el día de la madre quiero que le lleve estas flores a dos personas. Bueno, son varios y los voy a explicar, pero en esta ocasión vamos a decirle a nuestra amiga que nos va a quedar pendiente la niña Miriam Lemus y los abuelitos Bernabé y Raúl. Así que el video es relativamente corto porque el objetivo es entregarles esta bendición, entregarles esta sorpresa a esas personas muy especiales. Agradezco mucho el detalle que se tomó mi queridísima amiga del norte de Carolina, específicamente en Charlotte, que por supuesto dijo: Pedrito, vamos a dejarles estas hermosas rosas a otras hermosísimas rosas que dieron su vida por nosotros. Así que vamos a ver qué tal nos va y yo les cuento más adelantito cómo reciben este pequeño arreglo. Un video corto pero con mucho cariño y amor para todos ustedes. Vamos en estos momentos pasando por la muy renovada y nueva estación del tren. Yo sé que han visto estos videos, así que no nos vamos a enfocar mucho en esto, y como se los dije, simple y sencillamente lo vamos a hacer así como que a lo rapidito, algo sencillo. Solo les queremos ir a dejar el arreglo floral a la mamita. La mamá de 15 días, ¿cómo va a salir uno bajo el agua? ¿El que les dejaron, Evangelina? Que quieren que uno desocupen. Que desocupen aquí, sí. Que ya otra vez. Sí. O sea que van a remover, oiga, otra vez. Oiga, fíjese que a ella le dieron comiendo de un lote, ¿sí? Pero de a 3,000. Y donde lo hallaron, dijo el hombre, que de a 3,000 con vaya. Pero es peligroso, ¿no? Oh, wow. ¿No? Bueno. Entonces dijo el profesor Arjón, dijo: vaya, yo en eso no se mete. Yo voy a hablar con ellos, dijo, porque yo no los puedo ir a poner de vocal. Ay, tampoco. Dios. ¿Ah? Lo lamento mucho, mamita. Ojalá que puedan dar una respuesta pronta, ¿verdad? Pues sí, porque está fregado. Sí, está fregado. Mamá. Mire, les vengo a visitar con algo especial, ¿sí? Aquí le traigo esto con mucho cariño para usted en el Día de la Madre, mire. Ah. Mire, unas hermosas rosas. Ay, igual, el color del zancudero. Del mosquitero. Del mosquitero también. ¿Le gustan? Ah, mire, son para usted. Mire, aquí está un ramo de rosas y viene de parte de dos amigos. De parte de un amigo que se llama Saúl Rivas y una amiga que se llama Ruth en el Charlotte, norte de Carolina. ¿Ok? Ah. Eso es para usted en el Día de la Madre. Vale. ¿Sí? Mañana es el Día de la Madre. Mañana es, yo sé que mañana es el Día de las Madres, pero queríamos compartírselo ahora. Aquí viene una tarjetita. La vamos a abrir y le voy a decir qué es lo que dice, ¿ok? Mire, si quiere, ábrala ahí. Ábrala así, extiéndala. Y ahí dice, y le voy a leer lo que dice, ¿ok? Ahí dice: Feliz Día de las Madres, la queremos mucho. Dios la bendiga hoy, mañana y siempre en este día especial, con mucho cariño y amor para doña Evangelina. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo se siente? Está bien. ¿Contenta? Contenta. Está bonito, bonito el ramo. Mire, ahí está. Bien alegre. Para usted, mire el ramo, espero que le pueda gustar. Ah, pues hay que ponerles agüita, ¿verdad? Sí. Hay que ponerles agüita para que puedan durar un poquito más. Sí. ¿Ok? Vea que... ¿Se le pone agua? Sí, se le pone agüita y así le van a durar un poquito más esas florcitas, ¿ok? Va, pues. Pero ya se las va a poner, no se preocupe, oiga. No, mire, y ya las va a guardar y ahí se los pone, oiga. Vale. Y mire, adicionalmente, mire, mamita, esto es para usted. Mire, vale. También de parte de los amigos, para que pueda tener ahí para el pancito y los frijolitos. Va, pues. ¿Ok? Bendiga, pues. Mire, ¿y qué pasó? El moreno ha estado viniendo, no me vino a poner la cruz. Ya había venido más antes. Ajá. Ya había venido más antes, pero todo así, sin nada. Ah, pero ya. Después vino a poner la cruz, la frutita, con eso. Ah. Después vamos a venir, ¿no? Hablando de un proyecto. Ah, bueno, ojalá que le pueda continuar ayudando, mamita. Ojalá. Pero mire, nosotros ahí le estamos echando la manita para usted también, ¿ok? Que Dios la bendiga y que tenga un lindo Día de las Madres, ¿ok? La queremos mucho. Okay. Ya sabe, mamita, la queremos mucho, ¿ok? Bueno, pero yo no me ha traído ni los flores, ni nada. Ah, pero mire. Ahí como que ya murió. Mire. No, por eso se las traemos ahorita, mire. Aquí están las rosas, mire. Le voy a tomar una foto. Agarre bien el ramito. La vamos a tomar así. Quiero verla. Una sonrisita, vamos a ver. Eso. Mire, así se ve muy bien. ¿Vieron? Mírame acá. Ahí está. Ahí está. Quedó muy bien. Así que espero que le gusten, mamita. Y la saludo pronto, ¿ok? Hasta luego. Amén. Bueno, mis estimados amigos, ya saludamos a la niña Evangelina. Ahora vamos a ir a buscar a la doña Fidelia. Bueno, aquí es donde vamos a cruzar, hacia donde los abuelitos de la toma viven un poquitito más adelante. Así que tal vez no se va a lograr distinguir, pero parte de la calle es esta, donde se ve esa luz de color verdecito. A la primera, ahí está la entrada principal. Así que ahí es donde vamos a buscar a los abuelitos. Son las 6:35 de la tarde, ya oscureció, así que vamos a ubicarnos por aquí y vamos a ver si podemos entrar donde los abuelitos. Están arreglando. ¿Por el caminito? Sí. Vale, está bien. Ah, ya más con la lluvia, ¿verdad? Ah, por acá. ¿Por dónde? ¿Por acá recto? Aquí subo. Aquí, aquí subo. Ok. Aquí vamos a subir. Con el permiso suyo, ¿ok? Busco a mi tocayo. ¿Dónde está mi tocayo? ¿Tocayo? Sí. ¿No está? Gracias. Le voy a saludar. Con permiso. Tocayo, soy Pedrito. Ay, no me quiere saludar, ¿verdad? No, no voy a creer que no, hombre. ¿Cómo está? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo está? Cuánto gusto en verlo. Vaya, sí. Igualmente también deseando, estaba y platicando ahora de usted. De veras, Tocayo. Sí. Pero aquí estoy, mire. Vaya, ¿y niña sí. Fidelia? Ahí está. Niña Fidelia, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, mamita? Un gusto saludarla. ¿Sí? ¿Qué le anda hoy en la noche? Tan noche, ¿verdad? Sí. Es que vengo sorprendiendo. Ah. ¿Usted ha escuchado que Santa Claus de noche viene? ¿Eh? ¿Usted ha escuchado que Santa Claus de noche viene? Mire, solo no le voy a quitar mucho tiempo, ¿ok? Mañana se celebra el Día de las Madres, ¿ok? Y tengo dos amigos muy especiales que le mandan a usted este arreglo floral por el Día de las Madres. Dios me los va a bendecir, me los va a cuidar. ¿Que esté bien? Sí, solamente yo, mamita. No se preocupe. Es para usted. ¿Cómo? No le da miedo. ¿Cómo no? Me da miedo la oscuridad. Pero mire, mamita, que Dios la bendiga en el Día de las Madres. La queremos mucho. Vaya, pero mire, en ese ramo vienen dos cosas especiales para usted también. Vaya, ¿ok? Vaya. Le voy a decir una de ellas, ¿ok? Aquí, en esta tarjetita, dice algo muy especial. Téngalo así, se lo voy a leer, ¿ok? Dice, lo vamos a enfocar acá. Dice, feliz Día de las Madres, doña Fidelia. Con mucho amor y cariño de parte de Ruth González. Dios la bendiga siempre. Y también de parte de nuestro amigo Saúl Rivas, que le manda esa bendición, ¿ok? Sí, para usted. Pero dentro del ramo hay algo también, así que tiene que buscarlo. Busque qué es lo que hay aquí. Hoy le vamos a decir a don Pedrito que tenga esto, Tocayo. No, aquí adentro hay algo, ¿sí? Dígame qué encuentra. Yo no sé qué será. Le voy a ayudar, mire, ¿qué ve por ahí? No le cuente a la gente eso. Dígale que estoy delgado. Mire, le voy a enseñar esto, ¿sí? Le voy a enseñar esto, mire. Esto que está aquí, sáquelo. Eso es suyo. ¿Okay? Pero también de este otro lado, aquí hay otro que es para mi tocayo, mire. Tocayo, eso es suyo. ¿Ok? Dios me los va a bendecir y me los va a cuidar. Amén, mamita. También usted, porque ya no engorde. Ya no voy a engordar, va, ya no lo voy a hacer. No. Lo prometo que ya no, ¿ok? Tocayo, lo quiero mucho, oiga. Ah, yo también, mire, se me ha estado... Sí, ya me voy, así rapidito venía a visitarlos nada más. Gracias, mamita. Guarde la tarjetita, mire, ¿le gusta el arreglo de flores? Sí. ¿Le gustan las flores? Sí. Ahí las puede meter en un cumbito con agua. ¿Cómo puso esto? Ah, así ve. En un, mire, en un cumbito con agua para que puedan durar un poquito más las florcitas, ¿verdad? Ajá. Sí. Que son para usted, ¿ok? Feliz Día de las Madres. Esto nunca lo soñaba yo. ¿Sí? De veras. No. Pero mire, ya ve que se cumplen los sueños. Dios se los pague, Dios me los pague. Usted también queda en la noche aquí. Amén, mamita, la quiero mucho, oiga. Diosito tiene que cuidarlo. Gracias. Y a los que mandan estas cosas. Gracias, tocayo. Sabe que lo quiero mucho también a usted, ¿verdad? Ah, sí, yo también. Sí. Ahora me estaba acordando, ¿verdad? Ahora, dice el tocayo que ahora estaba diciendo, y Pedrito no ha venido. No ha venido Pedrito, me dijo. No, no ha venido, le dije. Pero aquí estoy y aparecí de noche. Que tengan una linda noche, los quiero mucho, ¿ok? Vaya, vaya. Hasta luego, lo veo pronto, mi tocayo, ¿ok? Vaya. Vaya, pues, le doy un abrazo antes de irme, ¿ok? Ande en carro. Sí, tocayo, ando en el carro, ¿ok? Vaya, pues, pase buenas noches, tocayo. Vaya, hasta luego. Ahí, ahí, tocayo. Ahí voy a regresar pronto, primero Dios, ¿ok? Pues porque ¿sí? Yo todos los días, ya sabe que me acuerdo de usted. Gracias, tocayo, yo también, ¿ok? Créalo. Yo le creo, tocayo, y lo quiero mucho, no me olvido de usted, no me olvido. Yo también, adiós, claro. Sí. Linda noche, papito, ¿ok? Vaya, pues, bye, lo veo pronto, ¿sí? Cuídese allá y donde quiera que ande. Gracias, papito lindo. Cuídese, ok. Cuídese, cuidar. Vaya, ahí tiene ahí un dinerito para los dulcitos y sí, para la comidita también, sí, ¿ok? Sí. Ahí para las tortillitas. Sí, Dios se los pague. Amén, papito. Chao, nos vemos. Vaya, pues, que le vaya bien. Dios ni a Fidelia. Vaya, que le vaya bien, Dios que me lo cuide. Amén, gracias, mamita. Bye.